Beatriz Rodríguez. Y más bien yo que esperaba que me iba a rescatar, ella se lo dijo. Okay. Comienzo, ya está de bien. Buenas tardes, hermanos. La celebración eucarística es motivo de alegría. Es un llamado a la comunión, a compartir con nuestros hermanos los dones y bienes que Dios nos ofrece. Y solo así podremos reconocernos como verdaderos cristianos. Alejémonos de todo lo que nos impida la conversión y con gozo abramos nuestro corazón para recibir el mensaje de amor. Con gozo demos inicio a este banquete del Señor. Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. No te importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es un castigo merecido, porque pecamos contra ti y no obedecimos tus mandatos, pero glorifica tu nombre y trátanos según tu inmensa misericordia. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Tengan la bondad y toman asiento, por favor. Celebramos la Eucaristía que pertenece al domingo 26 del tiempo ordinario. Domingo 26 del tiempo ordinario. Hoy vamos a acompañar en nuestra oración a la familia Gómez López por el fallecimiento de Marla Sofía Gómez López. Están los hermanos de ella, la familia. Dios los bendiga a ustedes con el consuelo. Y a Marla Sofía le dé la alegría de la eterna salvación. Falleció antes de ayer, ¿verdad? Y antes de ayer. El 19 de septiembre. Bueno, Dios le tenga su santa gloria a Marla Sofía. Oramos también por nuestra hermanita Luisa Fernanda Ibáñez, también difunta. Rodrigo Rafael Barceló Martínez, le encomienda a su esposa, hijas y nietos. Don Jesús Ignacio Bernal Nigrinis, en sus 22 años de haber fallecido, le encomienda a su señora madre, doña Flor de María. Alicia Dolores Tatis de Balsa, en su natalicio, la mamá del padre Julio Balsa, también difunto. Don Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi Movilla. También recuerdo hoy a Vilma de la Peña Durán, una amiga muy querida, falleció esta madrugada, si no estoy mal. Elodia Rosa Sandoval de Ahumada, Emilio José Ahumada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Jorge Zagarra, Galo Serge, Hernán Navia, Leonor Jacir, Genio Cío, Gabriel, Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta, mi padre Luis Díaz y mi hermano Luis Díaz Muñoz. Hoy también recordamos el primer aniversario matrimonial de don Álvaro Mendoza Palechor con su esposa Astrid Carolina Bernal Moscarella. Los 3 meses de nacido de Maximilian María Mendoza Bernal. Cumpleaños de María Vanessa Hernández Movilla, Acción de Gracias. Acción de Gracias de la familia de Núbila Peñalosa por favores recibidos. La salud de Connie de Navarro y la operación de Juan Pablo Pérez. También la operación de doña Elvira Pérez de Mulford. La salud de Isabel Oviedo de Múnera. La salud de Rafael Sierra de Calá, de Leonardo Rodríguez. Hoy domingo a Jesús Sacramentado de la familia López Peña y Katia López. La salud de nuestra amiga Adelaida Guzmán, que hace parte de esta comunidad parroquial.
acción de gracias a la familia Guarín Martínez por la salud de Don Leones y la salud de Alejandra Arango, su próxima operación. La salud de Marisa Díaz y Evelia de Castro de Gómez, de Sergio Olvera y Julio Chagui, de Stephanie Martelo, de las hermanas María Carolina y Ángela Patricia Lisa Polo, de Judy Esther y de Clarice Cerda, por el proyecto Villa Clara. Al corazón de Jesús y de María, la protección y bendición de la familia Costa, Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso y María Cecilia. Intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. Salud de Marco José Omada Sandoval, sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana. Intenciones de doña Fabiola, su esposa y madre. Proyectos e intenciones de las familias Morales Sergio, la familia Chagui Omada, la familia Cuomo, don John, doña Mari. La salud de Clarinés García Rodríguez y de Alberto Rodríguez García. Intenciones de las familias Ormane y García Rodríguez. Desde ahora estamos encomendando a todas las personas benefactoras, bienhechoras de la Catedratón 2022. En tu nombre echaremos las redes, ya se lo explicaré más adelante esta dinámica de este año. De pie todos, si acaso ustedes tienen una intención especial, propóngase a la Señora al inicio de la Santa Misa que Dios Omnipotente alcanza para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Le pedimos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Vamos a glorificar a Dios uno y trino. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, Espíritu.
Oremos. Oh Dios, que manifiesta tu omnipotencia, especialmente con el perdón y la misericordia, multiplica sobre nosotros tu gracia, para que, apresurándonos a los bienes que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes eternos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. La esclavitud a lo material nos llevará a la perdición. Por eso nuestro Padre del Cielo nos llama a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales y espirituales. Lo permanente, práctica de la caridad, honradez, religiosidad, fe, amor, paciencia, dulzura y la confianza en Dios, refleja nuestra intención de ser realmente sus servidores. Demos gracias a Dios por su justicia en favor de los más necesitados y escuchemos con atención este mensaje de salvación que se va a proclamar. Lectura de la profecía de Amós. Esto dice el Señor Omnipotente: ¡Ay de aquellos que se sienten seguros en Sión, confiados en la montaña de Samaria! Se acuestan en lechos de marfil, se apoltronan en sus divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo. Tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales. Beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites, pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante muchos testigos, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato. Te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él el honor, el poder eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles hasta el seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el Sheol, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso él ahora está aquí, consolado, mientras tú padeces. Además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, y tampoco puedan pasar desde ahí hasta nosotros. Él le dijo: Te ruego entonces, Padre, que mandes a casa de mi padre a Lázaro, pues tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Pero él le dijo: No, padre Abraham, si un muerto va a ellos, seguro que sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convertirán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Si unimos la primera frase con la última frase, nos da idea de cuál es el contexto de esta parábola. Dice que Jesús dijo a los fariseos. Digamos así, los fariseos, palabras más, palabras menos, eran los 5 hermanos de este tipo. Hoy día somos nosotros los 5 hermanos del rico de Pulón. Y la parábola, el sentido más profundo que tiene ella, no es el que voy a desarrollar yo aquí. El sentido más profundo que tiene es el hecho de que ya vino el muerto, ya le hicieron caso al rico Pulón. No vino Lázaro, se llama Jesucristo. Ya ese muerto vino y ya nos advirtió a nosotros. Y nosotros los 5 hermanos, que no escuchamos ni a Moisés ni a los profetas, ni a los evangelios de San Pablo, pues no nos hemos convertido. Esa es la parábola, digamos, el sentido más profundo. Todo esto de rico Pulón y Lázaro eran como circunstancias que ayudaron a Jesús a decir a los fariseos: ustedes que son los 5 hermanos de este Señor, ya les mandaron al muerto, ya les van a mandar al resucitado, que es el mismo Jesús, y no se convierte, porque no hicieron caso de Abraham y los profetas. Pero este texto de hoy, yo sé, colocado con esta primera lectura que hicimos hoy, este salmo y demás, y hasta el mismo versículo antes del Evangelio, Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecerlos con su pobreza, que por cierto es el mismo el domingo pasado, el mismo verso antes del Evangelio, nos está otra vez cuestionando sobre qué uso estamos haciendo nosotros de aquellas cosas que el Señor pone en nuestras manos. El domingo pasado era el uso del trabajo de un administrador que nos representaba a nosotros en nuestra administración de los bienes materiales. Esta vez ese bien material, según Jesús, aquí es exactamente el alimento, porque el nombre de este señor, del rico, que no se llama Epulón, no es el señor Epulón Martínez ni esa cosa. Epulón es un sobrenombre, un remoquete que se le coloca a este señor, porque Epulón significa banqueteador. Una persona que come sabroso bastante todos los días, glotón, diríamos nosotros, así, esa palabra era un poquito más conocida cuando yo estaba pequeño, era glotón, tragón, Epulón, eso es lo que es este señor, un tragón.
Y de alguna manera sé que tanto el Papa Francisco como otras personas que estaba escuchando sobre esta homilía de hoy la han tomado por la línea esta de la falta de solidaridad en la repartición del alimento, la indolencia del que tiene frente al que no tiene. Y por eso este hombre va a dar allá, ahorita vamos a mirar dónde va a parar. Y de pronto la primera palabra que yo les diré a ustedes, ahora sí, de parte mía, es justamente es, el alimento es la vida de una persona. Una persona cuando come, dice uno, enfermo que come no se muere. Y ustedes saben que muchas veces nuestros adultos mayores, los viejitos, de pronto dejan de comer, no quieren comer, no come más. Y uno dice, hasta aquí llegó el que fue. Porque el que no come se muere, así de sencillo. El alimento es vida. Miren, ¿qué se quiso quedar Jesús con nosotros? En un alimento, en un pan. Porque el que se alimenta vive. Nosotros muchas veces, no sé, si por nuestra pobreza, por un caso de mi familia, nos enseñaron a que el alimento es sagrado, que la comida no se bota, que con la comida no se juega de estar uno haciendo, tirándose. Por ejemplo, personalmente, en las películas de risa, que ustedes ven que empiezan a tirarse comida y se tiran el pastel, que esto y lo otro, a mí nunca me han gustado esas cosas, porque yo nunca he podido entender el humor de hacer guerra de comida. No, me parece la cosa más horrenda. Pero es por mi educación. Mi familia me enseñaron que la comida es sagrada, bendita. Y en mi casa, aquí está mi hermano Rodolfo, no me da pena decirlo, la comida nunca sobró. Nunca faltó, pero tampoco nunca sobró. La tajadita que usted dejaba para venir, que está muy quemada la comida de al lado, que si le gusta comer la comida. 11 hermanos, imagínense, una mesa, todo el mundo sentado. Ahí no quedaba ni un arroz. Entonces, la comida es sagrada. Y ojalá nosotros tengamos en cuenta eso. Yo personalmente no soy muy amigo de cuando hay personas que me invitan a comer y prueban así como un asco la comida y después dicen, no, ya no más. Y dejan ahí. Yo, después otra invitación que me hacen, no voy. No me gusta que la gente desperdicie la comida. Los que aquí en que me invitan saben que yo me como todo lo que me ponga. Y más que por glotón y de pulón, por convicción de eso. Y pienso que cuando esas cosas salen, que los niños de la Guajira se quedaron sin las meriendas o sin los almuerzos de los colegios esos de allá de los Guayú, porque aquí fulanito de tal, sutanita de Pascual, se cogieron esa plata, me parece que es de las cosas más horrendas, asquientas que hay, reprobables eso. Quitar la comida a un ser humano, sobre todo a un niño, es una cosa más terribles que hay. No digo que no tiene perdón de Dios, porque entiendo que Dios perdona todo, pero si no supiera de teología, diría sí, diría eso. Pues fíjense, este señor, lo mandan donde lo mandan, porque no compartió el alimento, porque dejó que Lázaro pasara hambre en la puerta de la casa de él. Entonces, de pronto el alimento es de las cosas, pienso yo, más sagradas, y es de las expresiones más básicas del amor. Eso sí, se los he dicho muchas veces, y se lo repito, las expresiones más básicas del amor es alimentar. Aquí. ¿De qué amor nosotros no dudamos nunca? Del amor de la madre por el hijo. ¿Y qué es lo primero que hace la madre con el hijo? Darle la teta, alimentarlo. De su cuerpo mismo lo alimenta. Eso es amor. De ahí para adelante, las demás comidas también lo serán, pero esa es la comida por excelencia de nosotros. Lo segundo, también de parte de acá de este servidor, ¿a dónde fue a parar este hombre? Fíjense que muere Lázaro y los ángeles de Dios lo llevan al seno de Abraham. Porque son judíos, si fuéramos nosotros, diríamos, lo llevaron allá a las puertas del cielo donde estaba San Pedro. Lo mismo que para nosotros es San Pedro, para los judíos es Abraham. Abraham era como el dueño del cielo, quién entra, quién no entra, de ellos. Con nosotros es San Pedro, el que está ahí con la llave. Se muere el rico y lo entierran. A lo mejor el entierro del rico fue más elegante que el de Lázaro, pero la Biblia mira la muerte de estos dos de esa forma. Para este señor morir fue un ir a la gloria. Para este señor morir fue, entiérrenlo. Una forma de decir que este no estaba en el corazón de Dios, porque no se lo ganó. Pero tampoco se condenó. Yo dije una palabra aquí, Sheol. Murió y lo llevaron al Sheol. ¿Por qué no dije la palabra infierno? Porque la palabra infierno es una palabra latina que traduce las veces que en la Biblia griega aparece la palabra Hades o en la Biblia hebrea aparece la palabra Sheol.
que el Sheol y el Hades no son el lugar de la condenación de los que han hecho las cosas mal hechas. El Sheol y el Hades es el lugar donde van todos los muertos, punto. Y la Biblia lo traduce por infierno, y por eso nosotros decimos en el credo que Jesús, después de morir, descendió a los infiernos. Jesús no se condenó, ni Jesús va a visitar al diablo. Jesús bajó al lugar de los muertos, sino que la palabra que tenemos nosotros es ese infierno, pero no es el lugar de la condenación. Si este señor hubiese estado condenado, no tendría dos cosas. No tendría la visión de Abraham, que es la visión del cielo, la visión de Dios no la tendría. Un condenado no la tiene. Un condenado no tiene la visión de Dios, ni el pensamiento de Dios, ni el amor de Dios. Y tampoco tendría la capacidad de condolerse de sus hermanos, o sea, de nosotros aquí, que estamos, para decir, manda a Lázaro que le advierta ya a Jonathan que se convierta, que sea bueno, para que no venga aquí a pasar conmigo. La idea es que este hombre tiene la capacidad de amar todavía, o sea que está en el purgatorio. Y los aquí que son devotos de las benditas almas, aquí tienen ustedes un apoyo teológico bíblico del culto a las benditas almas. Cuando ustedes le piden un alma del purgatorio, no hacen mal. Este señor, ¿qué estaba haciendo? Un alma del purgatorio pidiendo por nosotros, pidiendo que nos mandaran una advertencia, pidiendo que nos convirtiéramos, ahí está. Vale, pero eso es una parábola. Sí, es una parábola, es cierto. Pero ahí está Jesús hablando sobre que los muertos viven, que están actuando, están con él, hablan con Abraham, piden, dicen, ta, 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 porque para Dios todos viven. Y ahí sí aterrizo un poquito en lo que quería ustedes decirles. Aquí hay muchas personas que están aquí por el fallecimiento de Marla, acompañando a Orieta, a Jonathan, a su otro hermano que está por ahí también, creo yo. No es un muerto lo que nos trae a nosotros aquí. El muerto lo enterramos, el muerto lo cremamos. El muerto es el cadáver. ¿Qué nos trae a nosotros aquí? Este hombre que dice aquí que estaba en el purgatorio, es su alma bendita, es un difunto. El día de los muertos, que decimos nosotros, 2 de noviembre, usted lo busca aquí en el libro, dice conmemoración de todos los fieles difuntos. No dice día de los muertos, ese es el lenguaje que nosotros usamos. El muerto cadáver, el muerto tirado en el suelo, el muerto que atropelló el camión, el muerto que lo mataron en la masacre, el muerto que está ahí, del muerto nos deshacemos. Lo enterramos o lo cremamos. Lo metemos una cajita en una iglesia o lo metemos allá en un hueco 3 metros bajo tierra. Pero nosotros seguimos orando por el difunto. Y para Dios todos viven. Dios no dijo, yo soy el Dios del muerto Abraham, Isaac y Jacob. No. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque para Dios todos viven. Ahí en este texto también tenemos nosotros esa claridad, que tanto el que está allá en el purgatorio como el que está ya en la gloria del cielo, en este caso Lázaro es un santo, Lázaro está con Dios en el cielo, están vivos, están para Dios, viven, están actuando, son personas. Pero nosotros aquí oramos es por el difunto, por la persona que falleció. El muerto, de alguna manera, nos tenemos que deshacer de él. Dios permita que con esa advertencia que se nos dio, ya no solamente para los fariseos, sino para nosotros, ya ese muerto que iba a ir a aparecérseles, ya ese resucitado que tenía que suceder, ya sucedió, ya pasó, ya vino Cristo, ya Cristo nos dijo, aquí estoy, he vencido. Entonces, adhirámonos a él. Creamos en Moisés y los profetas, pero también creamos en el Evangelio y en los escritos neotestamentarios, porque no, ellos tenían dos, Moisés y los profetas, nosotros tenemos evangelios y todos los demás escritos del Nuevo Testamento para creer en ellos. Y así, creyendo, alcancemos aquí la conversión, portándonos mejorcito que lo que nos portamos, y un día podamos ir ya no al seno de Abraham, pues nosotros no somos judíos, sino allá a las puertas del cielo, donde San Pedro nos abre la puerta para que entremos y nos espere la Virgen, Jesucristo y todo lo que nosotros esperamos compartir celestemente. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. De pie, hermanos, hagamos nuestra profesión de fe. Ustedes, hermanos míos, creen en el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, nuestro hermano, que resucitó, que vino para advertirnos del cielo y de la tierra, para darnos la alegría de la salvación? Sí, creo.
¿Creen ustedes, hermanos míos, en el Espíritu Santo de Dios y en su obra, que es esta comunidad cristiana, la Iglesia Católica? Sí, creo. ¿Esta es nuestra fe? Esta es nuestra fe. ¿Esta es la fe de la Iglesia? Esta es la fe de la Iglesia. ¿Que nos gloriamos de profesar? Que nos gloriamos de profesar. ¿En Cristo Jesús nuestro Señor? En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. A cada una de las oraciones propuestas de los fieles vamos a decir: Padre de bondad, escucha y ten piedad. Padre de bondad, escucha y ten piedad. Por la Santa Iglesia, por el Papa, por todos los ministros ordenados, los religiosos y fieles laicos, para que anuncien sin cesar el Evangelio de salvación. Padre de bondad, escucha y ten piedad. Por los que dirigen a las naciones, para que en sus planes de gobierno prevalezca la lucha por la erradicación de la pobreza en nuestra sociedad y se aumenten los lazos de unión y paz. Padre de bondad, escucha y ten piedad. Por nuestra comunidad parroquial y nuestras familias, para que vivan los valores que nos enseñó Jesús y descubramos que solo Dios basta y que todo lo que tenemos es para el bien común. Padre de bondad, escucha y ten piedad. Por los aquí presentes, invitados a este banquete sagrado de la Eucaristía, para que el Señor nos libre del afán de poseer innecesariamente, para que seamos servidores de los demás y sepamos invitar a la mesa de nuestra vida a los más pobres y necesitados. Padre de bondad, escucha y ten piedad. Por las personas que se confían a nuestras oraciones, para que el Señor les conceda lo que sus corazones tanto necesitan para bien, en el tiempo y en su voluntad. Padre de bondad, escucha y ten piedad. También, además de los difuntos, hay una familiar de ustedes, también doña Rita. Doña Rita López Borré, Rita Cecilia López Borré, también la encomendamos al Señor, a su santo reino, que llega ya al seno de Abraham, a las puertas del cielo. Oramos también por todas las personas que son nuestros benefactores, bienhechores y amigos, especialmente los que van a ser los bienhechores de esta catedral, son 2022. Oramos por aquellos que tienen los bienes materiales, que los puedan compartir, especialmente el alimento con los que no lo tienen, para que, como dice el Señor, haya quien los reciba en las moradas eternas. Oremos. Padre de bondad, escucha y ten piedad. Todas estas oraciones, Padre bendito, Padre Dios, te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Mira. Normalmente en este momento el comentador hace una munición de las ofrendas. Yo voy a decirle que esta ofrenda de esta misa este domingo va a ser para comenzar la catedratón, es decir, para poder pagar nuestra campaña de catedratón, que ya ahorita se la voy a explicar. Entonces sepan ustedes que ya su primer aporte que van a hacer hoy va a ser la catedratón destinada a la remodelación, restauración del seminario Juan 23. Canta María José. Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado que tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que te sea agradable esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque compadecido del extravío de los hombres, quisiste nacer de la Santísima Virgen María, muriendo en la cruz, nos liberaste de la eterna muerte, y resucitando nos diste vida nueva. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifica tus dones, te suplicamos, con la efusión de tu Espíritu, y conviértelos para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: tomad y come todos ustedes, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, y dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, una vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Cristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia celebrando la Eucaristía. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llevarlos a la perfección de la caridad. En esta tarde del domingo, recuerda a tus hijos difuntos, a Marla Sofía Gómez López y a Rita Cecilia López Borré, a la niña Luisa Fernanda Ibáñez, a Rodrigo Rafael Barceló Martínez, Jesús Ignacio Bernal Nigrinis, Alicia Dolores Tati de Balsa, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio José Humada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Jorge Zagarra, Garro Serge, Hernán Navia, Leonor Jacid, Genia Osío, Gabriel, Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro, a mi amiga Vilma de la Peña Durán. Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y así con María, la Virgen bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus
alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos todos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Jesús, nuestro hermano mayor, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo es nuestra paz. Dense la paz. Está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Reconozcamos a Cristo como la mayor riqueza que se nos ofrece hoy en las especies consagradas. Alimento espiritual para nuestra vida humana. Acerquémonos con devoción a recibirle. Todo lo que pude ser y que no existe.
de amor que no dijo mi boca. Los besos que yo dejé se me murieran. Todo el amor que manché con mi egoísmo. Todo lo que pude ser y que no he sido. Lo que yo pude salvar y se ha perdido. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oración de San Juan María Vianney. Te amo, oh mi Dios. Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo reciba cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo y de amarte mientras que sufro. Y el día que me muera, no solo amarte, sino sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca esté de mi hora final, aumentes y me perfecciones mi amor por ti. Amén. Amén. Concédele, Señor, descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Marla Sofía, Rita Cecilia, Luisa Fernanda, Rodrigo Rafael, Jesús Ignacio, Alicia Dolores, Gilberto, María Eugenia, Elodia Rosa, Emilio José, Mani, Cocó, Ramón, Luis Ramón, Nicolás Javier, Jorge, Galo, Hernán, Leonor, Gene, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Alfonso, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo, Vilma, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos de la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse un momento. Bueno. Jonathan y tu pariente que te haya dado, vengan los dos acá un momentico. Jonathan y tu amigo, señor de Camisa Raya, vengan acá. Rafael, indícales allá. Un favor que me van a hacer, móntese aquí, mirando la comunidad. Para que me sostenga. Móntese, móntese. Arribita. Eso. Es para mostrar eso. Pues son sustos. Bueno, la campaña de Catedratón este año tiene como lema este que tengo aquí a mi derecha: por tu palabra echaré las redes. Porque la Catedratón tiene como finalidad el seminario mayor, y esto es una frase vocacional. Entonces el tema de las redes y los pescaditos, eso es que vamos a manejar como imagen de Catedratón. Este dice, creo que el reino de los cielos se parece a una red.
también tiene que... Y aquel dice, alégrense porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Este es más o menos la línea de la campaña de esta parroquia, que es la misma, pero aquí la aterrizamos un poquito. ¿Cómo vamos a escribir nuestros nombres en el reino de los cielos? Creo que ya está uno ahí escrito, doña Flor de María. Estos pescaditos que están aquí, que yo tengo en la mano, son las, digamos, la manera como ustedes van a contribuir en primera instancia, porque son varias campañas para Catedratón. Aquí ponen el nombre de ustedes, Orieta Gómez, y pum, y se pega ahí. No es que padre la familia Gómez López, nada de familia, nada. Es la persona, porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos, es el nombre suyo, no el nombre de su familia. Dios no va a salvar que aquí está la familia Pérez Algarín, no. Marisa Peña, ahí está, entonces sí, ahí está. Eso, son, hay tres pendones porque usted va a escribir su nombre, señor, señora XY, en aquel de allá. Este de aquí lo vamos a dejar para que sea el nombre que mi sobrina, que mi nietico, que mi bisnieto, que mi hijo, que esto para los estudiantes, para la gente joven de acá, para que está leído el Arcángel San Miguel. Y este que está aquí va a ser colocado entre San Juan María Vianney de dibujo y el Santísimo allá en el pedacito de la pared, para colocar allí los nombres de todos estos difuntos que nosotros queremos orar por ellos. El fulanito que se murió, van en este de acá, que no lo hemos colocado todavía porque quería mostrárselo a ustedes. Muchas gracias, pueden bajar el pendón, dárselo a Rafael. Esa es una de las formas como nosotros vamos a ayudar a la Catedratón. Les comentaba tanto a ustedes como a los señores de que nos ven por la misa transmitida, que hoy nuestra ofrenda, pues la parroquia le toca pagar estas cosas que mandamos a hacer y otras cosas más, entonces será para eso. Y ustedes ya irán a colaborar hasta el 23 de febrero, de octubre, que es la Catedratón. 23 de octubre, domingo, es la Catedratón final, el día que se hace en el Club Country Club. Pero mientras tanto vamos a estar en esa campaña y de pronto en otras también que les estaremos diciendo a su tiempo. Así que ya saben, hay unas bolsitas que tienen cuatro pescaditos de cuatro colores diferentes, uno rojo, uno verde, uno amarillo y uno blanco. Ustedes ahí ponen los nombres, los traen y los pegamos allí con una cinta pegante hasta que se nos llenen todos estos tres pendones. Y sabemos que esta contribución de ustedes va a ser para el seminario. Esperamos en mes de octubre hacer una visita al seminario con un grupo que quiera ir, ver cómo son las obras. Yo estoy seguro que ustedes se van a enamorar de la propuesta que hay del seminario en su reparación, reconstrucción, restauración y también de paso remodelación, pero más que un querer remodelar, tocó hacer un mantenimiento profundo y tuvieron que tumbar muchas cosas que ya estaban vencidas. Entonces, ahí tendremos una casa de formación de sacerdotes y una casa también para convivencias, para paseos, para encuentros, para congresos, bien bonita, bien elegante, de pie todos. Los pescaditos, cada uno cuesta 5.000 pesos, cada pescadito de eso. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre Amorosa del Cielo, pueden todos ir en paz. Tengan una semana muy tranquila, muy llena de Dios. Allá a la salida a su derecha hay una cosita de venta de alimentos y pueden acercarse, hará muy bien. Dios los bendiga a todos.